Van alá case 3 anos dende o peche do pabillón municipal de Venecia e as instalacións seguen a día de hoxe pechadas. A finais de 2019, o Executivo local anunciou unhas obras de acondicionamento no polideportivo para darlle solución aos graves problemas de filtracións que padecía o edificio. Pero non chegaron a iniciarse debido a un problema coa licitación que obrigou a ter que rescindirlle o contrato á empresa adxudicataria e realizar un novo concurso, esta vez por vía de emerxencia. Agora será necesario reformar tamén a pista, que presenta actualmente graves deficiencias, unha circunstancia que obrigará a manter as instalacións pechadas alo menos uns meses máis, o que provocará que moitos clubs teñan que buscarse novamente a vida para poder seguir coa súa actividade, xa que o pabillón da Tomada, o único activo na Pobra, non dá abasto para poder asumir tanta actividade. O Partido Popular fíxose eco do malestar dos clubs e tamén de moitos veciños. Para os populares, este é un exemplo máis da ineficacia e a falla de xestión por parte do equipo de goberno. Vamos casi a batir o récord de 3 años de la instalación deportiva con más uso de nuestro municipio cerrado. Y realmente creo que es el reflejo de la incompetencia y la falta de capacidad de un equipo de gobierno que en principio estuvo con el 2 años cerrado con un concurso público de adjudicación por no querer hacer una modificación de proyecto que se le solicitó a los 15 días de iniciar las obras por parte de la empresa constructora. El mismo ayuntamiento tuvo que reconocer por escrito que realmente había sido incapacidad y culpa de ellos. Tuvimos que indemnizar a esa empresa constructora, se adjudicó de forma urgente lo que ellos nos dijeron, que era lo imprescindible para poder abrir. Ellos se comprometieron y aseguraron que iba a estar operativo y funcionando a nivel deportivo a finales de julio, primero de agosto, y ahora nos encontramos que realmente sigue manteniendo las deficiencias que hacen imposible su uso para las actividades deportivas. Sabemos de forma fehaciente que el suelo no está de forma adecuada, que hay que hacer una actuación al respecto, y ya dudamos de que su palabra sea fiable. La realidad es que lo que no se puede estar sacrificando continuamente a las personas y los clubes y las entidades deportivas de nuestro municipio que quieren desarrollar su labor de forma profesional y sobre todo con gente joven que le implica actividades y valores que son importantes inculcarles a nuestros jóvenes y que tengan que depender de instalaciones que no existen o incluso de municipios vecinos que con su generosidad permiten que esas actividades se sigan realizando.